Llegaré tarde. ¿Qué dice? ¿Irá a la facultad? No hay nada más importante que la facultad para mí. Claro que iré. Hoy no podrás ir, Chichek. ¿Por qué? Pero hoy tengo un examen. ¿Es por seguridad? Hermana, tú tampoco podrás salir. Hoy vendrán de la compañía de seguridad. Aumentarán el número de cámaras en la casa. Los guardias vigilarán las 24 horas. No salgan de la casa si no es por una emergencia. Pero Nassan puede salir. No pueden apuntar con un arma a una mujer. A Chichek le apuntaron. Eso es muy diferente. Es una cuestión de honor. No empieces, hijo. Mamá. Si digo que nadie sale, entonces nadie sale. Mamá, él tiene razón. ¿Para qué arriesgarnos? De acuerdo. Pero ¿hasta cuándo seremos prisioneros en esta casa? Hasta que el señor Morán entienda quién manda. ¿Y yo tampoco iré a la escuela? Tampoco irás. Aunque no creo que te moleste demasiado, Mustafa. Comencemos a desayunar. Ah, y no le digan nada a Barán. Sí, hermano. Ahmed Morán se ha vuelto loco. Me hizo elegir entre drogas o sangre. Chichek, no quiero ofenderte. Él es tu padre. Les pido que sean cuidadosos mientras resuelvo todo. Buen provecho. Esta puerta no se abrirá para nadie. No aceptarán entregas de ningún tipo en ningún momento. Todos esperarán con sus armas. Cambien la guardia cada hora. Khalil, haznos saber si ves algún automóvil sospechoso. Uso, tú estás a cargo. Como digas, jefe. Vamos, muévase. Sé que necesitas ir a la facultad, pero tenemos que ser cautos. No quiero que te pase nada. Bien, entonces estudiaré en casa. Mi teléfono estará encendido. Llámame cuando quieras. Así lo haré. Que tengas un buen día. Nos vemos. Savash, tienes tu arma, ¿verdad? No te preocupes. Tengo, pero espero no necesitarla. Ven. No te asustes. Estaré bien. Te felicito, sigue siempre así.